Hola a todos y bienvenidos una vez más a Noticieros Morocotón. Y hoy estamos en un programa muy especial, como todos, no nos vamos a engañar. Hoy vamos a hablar sobre Tórtula de Salerno, una científica. Yo no os voy a hablar mucho de ella, que lo haga mi compañera Yiza. Pasamos con ella. Gracias, Curro. Tórtula de Salerno fue la primera ginecóloga. Era una médico italiana que intervino en tratados médicos importantes del siglo XII. Ahora sí, hechas las presentaciones, devolvemos conexión. Muchas gracias, Yiza. Pasamos con nuestro compañero Martín. Muchas gracias, Curro. Tórtula de Salerno fue una mujer con una gran importancia en el mundo de la medicina, especialmente en el de la ginecología. Vivió en un mundo dominado por los hombres, en el que la única posibilidad de poder acceder al conocimiento las mujeres era a través de los monasterios. Así, el mismo arte de la medicina también estaba reservado a los hombres. Devolvemos conexión. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Jesús. Vamos a ello. Gracias, Curro. Vivió en la Edad Media y es de origen italiano. Su nombre viene de la Escuela de Medicina Salerno, donde estudió. Sus aportaciones en algunos tratados médicos fueron de gran influencia para la medicina moderna. Devolvemos conexión. Muchas gracias, Jesús. Bien, hasta aquí llegado nuestro programa. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Adiós. Martín de Bertegón nació en 1590. Era de una familia noble. Hablaba muchos idiomas, entre ellos el francés, el latín y el hebreo. Recibió formación científica centrada en la química, mecánica y mineralogía. Se casó con su marido en 1610 y viajó por muchos países de Europa, como Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Suecia y Escocia. Martín de Bertegón reivindicaba la ciencia en la época en la que vivía, porque en ese momento la ciencia era considerada como brujería. Martín de Bertegón trabajó investigando en las minas y los minerales. Escribió muchos libros, explicando su trabajo e intentando conseguir dinero para sus expediciones. Murió en la cárcel en 1642, junto a su marido y una de sus hijas, acusada de brujería. Aden Colden fue la primera mujer botánica en su país. Desarrolló un sistema para la toma de impresiones de hojas. Su obra ha sido reconocida en multitud de libros. En Knox podemos disfrutar de un santuario vegetal en su honor. Hemos investigado la flora de la roca. Vamos a mostrar algunas de las plantas que hemos... Os presento el pino, también conocido como pino. Os enseño la flor del jacinto. Su nombre significa constancia y cariño. De la familia de las liliáceas. Os presento el geranio, realmente conocido como geranio.
Os presento la orquídea. Atraen a los polinizadores. Sus hojas permiten que las abejas y los insectos se posen en ella. Es la planta estrella del día de todo. Tiene una capacidad para adaptarse a cualquier ambiente. Aquí os presento la hiedra. Sus hojas son de color verde y en ellas crecen unas bayas que son muy peligrosas, no las toméis. Presento la leucea. La curiosidad de la leucea es que previene el cáncer. Ana Morandi Manfolini. Nací en Bolonia, una ciudad italiana, el 21 de enero de 1714. Murió el 9 de julio de 1774, hace 247 años. En este caso, a los 20 años, en el año 1734, con Giovanni Manfolini. Un profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia, experto en modelos anatómicos. Cuando su marido murió de tuberculosis, Ana se quedó con su puesto de trabajo de profesor de anatomía en la universidad. Aunque le diera miedo diseccionar cadáveres, superó sus miedos y así es como consiguió hacer sus estatuas tan realistas. Fue tan famosa por sus esculturas que otras universidades le pidieron que trabajaran para ellos, pero ella les rechazó. Una de las naturistas que en el siglo XIX fue adquiriendo cierto renombre fue Mary Morland, quien al casarse adquirió el apellido de su marido, William Buckland. Mary nació en 1797. Se educó en Southampton. Mary proporcionó especímenes e ilustraciones a Conybeare, Cubier y pronto a William Buckland, que se convertiría en su marido. Aunque durante su matrimonio su deseo de dedicarse a la ciencia fue limitado, debido a que su marido desaprobaba que las mujeres realizaran actividades científicas. Podemos hacer un alto en su historia y hablar del papel de la mujer en su época. La primera ola del feminismo se inicia con el movimiento sufragista que se desarrolló a mediados del siglo XIX. La voz de las mujeres empezó a expresarse de manera colectiva. Tras su boda se fueron de expedición geológica por toda Europa. Mary colaboró identificando y reconstruyendo gran parte de los fósiles que recogieron, así como haciendo ilustraciones y redactando su amplia obra. Mary ordenó, reparó, clasificó y dibujó la gran colección de fósiles que tenían. La mayor parte de esos fósiles está hoy expuesta en el Museo de Oxford. La primera mujer paleontóloga, inspirada en mentes como Charles Darwin. Mary Anning nació el 21 de mayo de 1799. Nació en un campo de Inglaterra, en la localidad de Lanrick. Uno de sus descubrimientos más importantes es el Plesiosaurus, que lo encontró en el año 1823. Lo encontró en Lyme Ridges, justo donde nació. Ella murió a los 48 años, el 9 de marzo de 1847. En Lyme Regis. ¡Adiós! Esperemos que se haya gustado. La geóloga Charlotte Murchison, que nació en una época muy difícil para las mujeres. Fue una gran geóloga británica. Nació en Hampstead, Inglaterra, en 1788, hace más de 230 años. Creó numerosos bocetos de características geológicas como acantilados y fósiles. Construyó una colección significativa de fósiles que iba recopilando durante todos sus viajes, junto a su marido, que también era geólogo. Murió a los 81 años, pues en uno de sus viajes contrajo la malaria y estuvo muy enferma. Charlotte contribuyó a que las charlas académicas en el King College fueran impartidas por mujeres. Buenas tardes, hoy estamos con la señora Mené, que nos va a contar un poquito de su historia y darnos unos cuantos consejos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede decir en qué año naciste? Nací el 22 de julio de 1776. ¿Y de dónde eres? De Gran Bretaña. ¿Y a qué te dedicaste? Me dediqué a la
geología y a la paleontología, ya que cuando era pequeña me encantaba excavar, buscar piedras preciosas, fósiles. ¡Qué bonito recuerdo! ¿Y dónde hacías todo eso? Pues yo vivía en un campo lejos de Londres y allí es donde encontraba mis fósiles y pues la mayor parte de mi vida la pasé en Wolsey. ¿Y qué nos puedes contar de tu historia? Pues tuve muchos problemas tanto familiares como personales, ya que mis últimos 20 años de vida los pasé enferma y pues para entrar a la universidad tuve que vestirme de hombre para tener el lugar que tenía que era mujer. ¿Y cierto que tú eres la primera dama geóloga? Es cierto, ya que antes las mujeres no tenían los mismos derechos que tienen hoy en día. Y también es cierto que te digan el doctorado en San Petersburgo. Muy bien. ¿Y algún consejo que quieras dar aquí para los espectadores? A pesar de lo que te digan, sigue adelante. Pues muy bien, pues un placer de haber estado aquí contigo y de haber hecho esta entrevista. El placer es mío y gracias por esta oportunidad. Hoy en la bodega de Borja, Eunice Newton. Un momento, Carlos, lo tengo. Eunice. Sí, ahora le hago, un momento. Pase. Bueno, Eunice, ahora te vamos a hacer una pregunta, unas preguntas, una serie de preguntas, mi compañero Borja y yo. ¿En qué año naciste? El 17 de julio de 1819. ¿En qué lugar nació usted? Nací en Egosen, en Estados Unidos. ¿Qué invento te hizo conocer? Es que fui la primera mujer en teorizar los aumentos de dióxido de carbono en la atmósfera que podrían causar un calentamiento global. ¿Por qué lo investigaste? Pues estaba yo haciendo mis experimentos y mis investigaciones y me salió esta hipótesis y se convirtió en teoría. A menudo tomamos productos sin preguntarnos de dónde vienen. Hemos olvidado que hace no mucho tiempo tomar un vaso de leche era una forma de contraer enfermedades. Os presentamos a Alice, más conocida como la pionera de la pasteurización de la leche. Nació en Pensilvania, su investigación le hizo ganarse el prestigio en bacteriología. Alice era una joven maestra norteamericana. Fue la primera mujer en conseguir una beca se graduó en bacteriología. Se sostenía que la leche fresca tenía unas bacterias derivadas de una infección transmitida por las vacas que provocan enfermedad. Su lucha comenzó al descubrir que existía un método por cambiar. Estamos hablando de la pasteurización de la leche. A través de este proceso era posible tratar la leche sin alterar su poder nutricional. Poco a poco convenció a todos. Bienvenidos a Pasapalabra de Mary Ingres, la primera mujer francesa en obtener el título médico por la Universidad de Medicina en París. Por la A, ¿qué grado tuvo que obtener para poder matricularse en Medicina? Artes y Ciencias. Por la B, ¿a qué edad se mudó a París? 12. Por la G, ¿cuál era su apellido de soltera? Jevelin. Por la L, ¿sobre qué tema se preparó Madeleine Ingres su tesis doctoral? Lactancia. Por la N, ¿en qué hospital de una ciudad francesa trabajaba su padre como carretero? Nimes. Por la O, ¿a qué edad comenzó la vocación de Madeleine por la medicina? 8. Por la P, ¿qué especialidad estudió Madeleine Ingres? Pediatría. Por la Q, ¿a qué edad se casó? 15. Por la T, ¿cuántos hijos tuvo? 3. Por la V, ¿en qué ciudad francesa se encuentra el hospital que lleva su nombre? Valdoise. Por la W, apellido del personaje ilustre que le ayudó para poder estudiar medicina.
Vamos a estudiar a Blanca Catalán de Ocón, una mujer científica de Aragón. Estad muy atentos. ¿Quién fue la primera mujer botánica de España? Estudiaba las plantas. ¿Sabéis qué es la botánica? La botánica es una rama de la biología que forma parte de las ciencias naturales. Se centra en la planta. ¿Estáis tomando notas? Vamos a conocer algunas plantas que estudió. Esta es la saxifraga blanca y esta la serrátula albarracinensis. Esperamos que os haya gustado. Hola, me llamo Clotilde, nací en Calatayud, pero nos trasladamos a vivir a Monreal, el pueblo de mi padre. Allí pasé casi toda mi niñez y juventud. Los veranos íbamos a la Masía de la Campana, en Valdecabriel. Mi madre Loreto nos inculcó a mi hermana Blanca y a mí el amor por la naturaleza y los insectos. Me enseñó a realizar insectarios. Estudié en Monreal y en Teruel. Me hubiese gustado ir a la universidad, pero hasta 1910 no me hubiera podido matricular. Además, no existía la disciplina de biología. El estudio y clasificación de plantas y animales estaba bien visto como actividad para las chicas, no se nos consideraba profesionales, por ello hemos sido siempre tan invisibles. Pero me encanta contaros que estoy considerada una de las primeras mujeres entomólogas de España. Me gustaba recoger mariposas, observarlas y clasificarlas, formé una colección tan grande que cuando fue publicada en Miscelánea Turolense solo pudieron ser editados los lepidópteros diurnos. Además, también me interesa escribir poesía, pero eso ya os lo contaré otro día. Carrie Matilda Derrick fue una botánica y genetista canadiense. Es conocida, entre otras cosas, por ser la primera profesora de universidad en Canadá. Vivió entre 1862 y 1941. En el año 1901 se fue a formar a la Universidad de Bonn, donde no recibió su título de doctora, a pesar de que su investigación era más que suficiente para ello. Carrie Derrick, aunque su investigación era suficiente para recibir su título de doctora, no lo consiguió porque esa universidad no coincidía doctorados a mujeres, ya que consideraba que sus labores tenían que ser dentro del hogar y que ellas no podían recibir esos premios. Carrie Matilda Derrick tuvo reconocimientos como la Medalla Príncipe de Gales en 1881, el premio J.C. Weston, la Medalla de Oro Logan en Ciencia Natural, designada Persona Histórica Nacional en 2007 y honrada con un Google Doodle el 14 de enero de 2017 en el 1505 aniversario de su nacimiento. Sonia Baber, nacida en Marie, Arizona, condado de Clark, fue una geógrafa y geóloga estadounidense, conocida por sus métodos. Nacimiento 24 de agosto de 1862 en el condado de Clark. Fallecimiento 1955 en el condado de Ingham. Educada en Universidad de Chicago hasta 1904. Empezó su carrera como rectora de colegio privado de 1886 a 1888. Luego tomó un puesto de enseñanza en la Escuela Normal del Condado de Clark. Mientras enseñaba, Baber también tomó clases en geología, incluyendo la primera clase que aceptó. Obtuvo un bachiller de ciencias. Sonia Baber diseñó un pupitre para sus alumnos y que estuvieran más cómodos. Aquel es el diseño del pupitre. Además, intentó mejorar la enseñanza. Deseaba reemplazar frases anticuadas por otras más adecuadas. La elaboración de mapas era esencial. Hoy tenemos un programa muy especial. Sí, en el programa de hoy vamos a hacer uso de la máquina del tiempo. Traeremos del pasado a la famosa etóloga Delia Ackerley. Hola, buenos días. ¿Pues seguiste estudiando? Sí, en 1905, por primera vez, en la expedición organizada por el Museo de Historia Natural en Nueva York, liderada por mi marido para conseguir ejemplares de elefantes. ¿Y tienes alguna anécdota que contar? Sí, 4 años después volví al territorio africano en una nueva expedición en la que Carl fue atacado por un elefante. Yo le salvé la vida y pudo volver sano y salvo a Estados Unidos, donde nos recibieron como héroes. ¿Allí fue donde conociste a tu mejor amigo? Sí.
Sí, allí conocí a J.T. Junior, un pequeño mono, y escribí sobre su biografía llamada J.T. Junior, la biografía de un mono africano. ¿Cómo continuó tu trayectoria como exploradora? En 1918 me pidieron ayuda para explorar el continente europeo. Después exploré el Congo belga, donde pasé meses conviviendo con los tribus de pigmeos. También investigué el desierto de Kenia y exploré el río Tana. De vuelta a Nueva York, publiqué las imágenes y mis estudios. Impresionante historia. Muchas gracias por tu testimonio, Delia. Te dejamos que vuelvas a descansar en el pasado. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Devolvemos la conexión al presente. ¡Hasta siempre! Historia de Berta Luz en un minuto. Berta Luz nació en Brasil. Le gustaba mucho los animales. Mamá le apoyó a estudiar su carrera que le gustaba. Muy raro porque las mujeres no solían estudiar carreras de ciencias. Se fue a París para estudiar. Se especializó en las ranas. Terminó de estudiar, volvió a Brasil. Berta Luz luchó por los derechos de las mujeres. Trabajó en el Museo de Brasil. Y consiguió que las mujeres puedan votar y que tengan más derechos. Todo el mundo la apoyó por lo que hizo. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Instaló una red de sismógrafos en Dinamarca y Groenlandia. Una mujer aventurera y pionera, estudió matemáticas. Sus méritos al final fueron reconocidos. Hasta Google le hizo un homenaje. Mary Douglas Leakey fue la hija de un pintor y pasó toda su infancia dibujando en Francia. Tras la muerte de su padre, fue enviada a un convento, de la cual le expulsaron repetidas veces y al final abandonó. Tras esto, entró en el mundo de la arqueología como ilustradora de un libro. Se interesó mucho por ella y conoció a su futuro marido, Louis Leakey. En el año 1934 participó en su primera excavación en el fuerte Gembury. Luego hizo una suya propia en Jerwick Sands y publicó su primer ensayo científico. Un año más tarde se fue a la garganta de Olduvai, en Tanzania, donde después se casaría con su marido. Los hallazgos más sorprendentes de su carrera fueron unas herramientas con una antigüedad de hasta 2 millones de años, el cráneo de un Pronoscue africanus, de los cuales solo se han descubierto dos más, el cráneo de un Australopithecus boisei y huesos de Homo habilis y Homo erectus. Finalmente, en 1996, Mary murió en Nairobi con 83 años. Cabe mencionar que el asteroide Leakey se llama Siren en honor a ella y a su marido y que Virginia Morell la nombró Gran Dama de la Arqueología.
Se llama Eleanor McClintock, pero a los 4 meses se le cambió el nombre por el de Bárbara, que es como la conocemos hoy en día. Nació el 16 de junio de 1902 en Connecticut, Estados Unidos, y murió a sus 90 años el 3 de septiembre de 1992 en New York, Estados Unidos. Fue la primera hermana de los 4 que eran, estudió en la Universidad Cornell, ubicada en Ithaca, y el área en el que estudió fue citogenética. En 1931, Bárbara sorprendió al mundo de las ciencias publicando un artículo sobre genética en el que demostraba empíricamente que los genes están localizados en los cromosomas, vinculando cromosomas específicos con genes concretos. En los años 20 predominaba la idea de que los genes estaban localizados en los cromosomas, pero nadie había podido demostrar, hasta que tras unas meticulosas investigaciones con plantas de maíz, McClintock proporcionó una conexión entre los rasgos hereditarios y su base en los cromosomas. Continuó trabajando intensamente y llegó al más trascendente de sus logros, el descubrimiento de la transposición. Resultó ser un fenómeno totalmente inesperado para los expertos porque ponía de manifiesto que los genes no siempre ocupan el mismo lugar los cromosomas, sino que pueden cambiar. Las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios. En la mayoría de los casos han sido mujeres invisibles y condenadas al olvido. Y es que la presencia femenina en la ciencia ha sido puesta en tela de juicio desde el principio de los tiempos. Bárbara ganó múltiples premios. Su tenacidad como investigadora también sirvió para demostrar que sus resultados eran ciertos. Los transposones existían. Las décadas de trabajo le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1983. 10 años antes de este galardón, Bárbara McClintock escribió un gran texto, que bien puede servir para todos aquellos emprendedores que desean hacer su idea realidad. Hola, soy Rachel Carson y os voy a contar mi historia. Nací en 1907 y me crié en una granja familiar. Mis dos pasiones fueron la lectura y el mar. Mi familia atraviesa momentos difíciles, económicos y familiares. Por eso tardé en graduarme en biología marina. Mi primer trabajo fue en el servicio de pesquerías, escribiendo guiones educativos para la radio. Me interesé por el mundo de los alimentos, promocionando alimentos del mar. Me hice cargo de mis dos sobrinas con el fallecimiento de mi hermana. Mientras que cuidaba de nosotras, publicó libros e investigó sobre pesticidas. También sobre la contaminación, pero la industria intentó frenarla. Soporté insultos y duros ataques. Tu libro no se va a publicar. No tienes futuro. Finalmente, mi libro Primavera Silenciosa se publicó y contribuyó a la mejora, el respeto y el conocimiento del medio ambiente. Madeleine Louise Bock nació en septiembre de 1903 en Berlín. Estudió por la rama de Química y Medicina en la Universidad de Berlín. Realizó muchos estudios sobre el cerebro, la depresión y la adrenalina. Fue encarcelada durante el nazismo por ser una científica brillante. Murió en California en el año 2003 a los 100 años. Al acabar la universidad recibió el máster de Medicina. Fue miembro honoraria de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Sociedad Británica de Farmacología y de la Asociación Británica de Fisicofarmacología. Finalmente, en el 81 a los 78 años, recibió la medalla Royal Society por su gran trabajo y esfuerzo. Mientras transcurría la vida de Mather, ocurrieron varios acontecimientos históricos, como la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. 20 años después, en 1933, llegó Hitler al poder. Así estalló la Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, Alemania fue derrotada y a causa de eso Hitler se suicidó en su búnker. Y así finalizó una etapa histórica. Nació el 22 de abril en 1909 en Turín, Italia. Falleció el 30 de diciembre de 2012 a los 103 años en Roma. La causa de su muerte fue por un paro cardiorrespiratorio. Vivió en Estados Unidos. Nacionalidad italiana. Rita Levi Montalcini descubrió el primer factor de crecimiento conocido en el sistema nervioso, investigación por la cual obtuvo el primer premio Nobel
de Fisiología o Medicina en 1986, compartido con Stiles y Cohen. Sus hallazgos han sido fundamentales para la comprensión de los mecanismos de control que regulan el crecimiento de las células. Levy proviene no solo de sus aportaciones al estudio del sistema nervioso y descubrimiento de la NGF, factor de crecimiento nervioso, en la que proporciona el Nobel de Medicina en los 1986. Los hallazgos de la NGF han sido fundamentales para la comprensión de los mecanismos de control que regulan el crecimiento de las células. Su trabajo con Stiles y Cohen sirvió para describir que las células no solo comienzan a reproducirse cuando reciben la orden de hacerlo, orden transmitida por los llamados factores de crecimiento, sino también a su compromiso en la lucha contra la marginación y la desigualdad de las mujeres, a través de la Fundación Rita Levi Montalcini Onlus, que creó en 1993. Hoy os voy a contar la historia de una gran botánica. Irene Manton nació en Londres el 17 de abril de 1904 y falleció el 13 de mayo de 1988. Sus ocupaciones fueron ser botánica y profesora. Vivió un contexto histórico muy duro. Ella podía contar con el apoyo de su madre para continuar su carrera. Sin embargo, era raro que niños y niñas pudiesen jugar juntos. Además, las mujeres no solían estudiar carreras científicas. Tenían problemas para viajar. No podían salir de su país sin acompañante. No solían ser jefas de ningún lugar ni acceder a premios, pero ella lo consiguió. Ella estudió ciencias naturales y viajó por todo Europa y Egipto para investigar las plantas. Trabajó de profesora y dirigió uno de los departamentos científicos de la universidad. Consiguió la medalla Linneana. Demostró que las mujeres pueden estudiar lo que les gusta. Podían hacer lo que se propusieran sin depender de otra persona. ¡Gracias, Irene! La historia de Sidney Manton en un minuto. Nació en Londres. De pequeña le gustaban los animales y jugar con su hermana. Su madre le apoyó para estudiar ciencias naturales. Pero era algo muy raro en la época. Se especializó en los animales. Viajó a Australia para especializarse en los insectos. En Nueva Zelanda escribió papeles de Oceanía, pero le costaba mucho encontrar trabajo por ser mujer. Luego volvió a Londres para trabajar en la universidad. Se convirtió en una de las mejores zoólogas. Escribió su obra de Anthropoid. Falleció el 2 de enero de 1979. Es tan importante que tiene un cráter en Venus en su honor. ¡Gracias por abrir el camino! Kamala Sohoni nació el 18 de junio de 1911 y falleció el 28 de junio de 1998. Sohoni fue la primera mujer india que consiguió un doctorado en una disciplina científica. En un principio fue rechazada en el Instituto Indio de Ciencias solo por ser mujer, pero al final acabaron aceptándola y estuvieron muy satisfechos con su trabajo. Sohoni se interesó por las proteínas de la leche y las legumbres. Con esta investigación consiguió un Science Master Degree y se marchó a Cambridge, desde donde siguió investigando plantas comestibles. Con sus resultados sobre la respiración de las plantas obtuvo su tesis doctoral. En 1947 se incorporó al Departamento de Bioquímica del Instituto Real de Ciencia. Junto con sus estudiantes analizaron la comida típica de la población pobre de la India. Después de dichas observaciones, Sohoni aconsejó que mejorar algunos productos lácteos, añadiendo Neera, favorecerían la salud de la sociedad con desnutrición. Logró también presidir la Sociedad para la Guía del Consumo de la India. Una gran científica que nació en Publien en 1921 y a los 84 años falleció en Granada.
catedrática universitaria de paleontología. Fue la primera en su facultad, muy trabajadora y constante. Demostró sobradamente la capacidad para dedicarse a la docencia y a la investigación. Realizó más de 100 trabajos de investigación paleontológica referida a los amonites, los amores del Jurásico, y también se dedicó a causas solidarias. Una gran mujer que en una época en que las ciencias estaban reservadas a los hombres, demostró su gran capacidad y entusiasmo para hacer ciencia. Es una mujer estadounidense que nació en Nueva York el 23 de enero de 1918 y falleció el 21 de febrero de 1999 en Chapel Hill, Carolina del Norte. Se enfocó por un campo referido a salvar vidas por su abuelo que murió de cáncer cuando tenía 15 años. Le afectó el crack del 29, que fue una gran caída del mercado de valores y que conllevó una gran crisis económica mundial. Años más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, fue beneficiada para poder introducirse en el campo de investigación, ya que se necesitaban más médicos tras los sucesos ocurridos. Descubrió tratamientos contra la gota, malaria, el cáncer y el virus herpes. Recibió 3 doctorados honoris, una medalla nacional a la ciencia en 1991 y el premio Lemelson, premio Nobel en medicina. Este trabajo ha sido realizado por Álvaro, Juan, Guille, Joan, Alberto, Alex y Kevin. Entre sus descubrimientos destacan las primeras fotografías con rayos X del ADN. Gracias a ello, Watson y Crick recibieron el premio Nobel. Nació en Londres en 1920 y estudió química en Cambridge. Le tocó vivir una época muy difícil por la que simplemente la rechazaban por ser mujer. En París aprendió las técnicas de los rayos X. La contrataron en el Crick College de Londres y allí empezó sus estudios sobre la ADN. Y el desprecio a sus investigaciones hizo que otros se le adelantasen. Por el desprecio de sus compañeros se tuvo que ir y fundó su propio equipo. Hola, soy Antonio de Gertrudis. La vida de Gertrudis trata de un año de las trabas que sufrieron las mujeres españolas para acceder a una educación superior. Uno de sus primeros años fue ser maquinista, pero no pudo conseguirlo. Fue una pionera española en bioquímica, especializada en enzimología. Doctora en farmacia en 1956, consiguió por oposición en el puesto de colaboradora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue maestra de sucesivas generaciones profesionales de la salud. Nació en Madrid en 1921 y falleció a los 96 años.
También fue la persona encargada de coordinar la comisión creada por el gobierno español para la resolución del problema del síndrome del aceite tóxico, la enfermedad de la colza. Su legado fue recogido en un cortometraje estrenado en la primavera de 2016 bajo el título Gertrudis, la mujer que no enterró sus talentos. Margarita Salas nació el 30 de noviembre de 1938 en Valdés y descubriría que sería una bioquímica excelente. Por desgracia, falleció el 7 de noviembre de 2019 en Madrid, España. Margarita Salas fue miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Academia Europea, de la Academia Española y de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Margarita Salas introdujo la investigación en genética molecular en España y su gran descubrimiento fue la ADN polimerasa, Pi-29, una enzima con capacidad para producir copias genéticas precisas a partir de una sola gota de sangre. Diane Fossey nació el 16 de enero de 1932 en San Francisco. Falleció el 26 de diciembre de 1985 en Ruanda. Su causa de muerte fue a machetazos porque defendía a los gorilas. Diane Fossey fue una primatóloga y etóloga que dedicó toda su vida al estudio y a la protección de los gorilas. Fossey era norteamericana, es decir, que nació en California. Pero vivió la mayor parte de su vida en África, en Ruanda, donde vivió con los gorilas e incluso se llegó a enfrentar al gobierno de Ruanda. Fossey nunca se rindió y a pesar de todo lo que tenía en contra, consiguió fundar su centro de investigación. Diane Fossey publicó un libro y 10 años más tarde de su muerte publicó una película que se llamaba Gorilas en la niebla. El trabajo desarrollado de Diane Fossey son más conscientes de cuidar la naturaleza. Jane Goodall nació en Londres el 3 de abril de 1934. Al vivir en una casa de campo rodeada de animales, se interesó por ellos desde muy pronto, dándose cuenta que su verdadero lugar estaba en África. A los 23 años logró recaudar el dinero necesario para el viaje y empezó su proyecto de investigación en Kenia, que duró 60 años. Su infancia transcurrió en la etapa de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de gran escasez de dinero. Jane ahorraba ansiosamente su dinero para comprar libros, siendo uno de estos el que despertó su vocación en los primates. Durante su estancia en Kenia, experimentó la peor guerra entre dos comunidades de chimpancés. Jane Goodall observó que los chimpancés, además de utilizar herramientas creadas por el propio ecosistema, eran capaces de crearlas con sus propias manos. Jane ha recibido muchas condecoraciones por su esfuerzo y labor ambiental. En abril de 2002, Jane Goodall fue nombrada mensajera de la paz de las Naciones Unidas. Christian Nulsein Bolhat nació el 20 de octubre de 1942 en la ciudad de Magdeburg, Alemania. Inicialmente empezó estudiando biología en Frankfurt. Más tarde cambió a física y finalmente a bioquímica. Desde 1985 dirige la división de genética del Instituto Max Planck de Biología del Desarrollo en Tubinga, Alemania. Sus trabajos se desarrollan fundamentalmente en el campo de la influencia de la genética sobre el desarrollo embrionario del feto. Al lado de Edward Bock Lewis y Eric Wischaus, identificaron en la Drosophila melanogaster, nombrada popularmente como mosca del vinagre, una serie de genes que determinan la evolución de los diferentes segmentos del animal y deciden su conversión en organismos especializados, aplicándose perfectamente en la génesis humana. Junto con su compañero, consiguió identificar los 40.000 cromosomas de esta mosca mediante el microscopio óptico.
y concluyeron que de los 20.000 genes de la Drosophila melanogaster, 5.000 son importantes y 140 esenciales. En 1995 recibió el Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el control genético del desarrollo precoz del embrión. Con el dinero que recibió del premio, creó en 2004 la fundación que lleva su nombre, con el objetivo de estimular a mujeres jóvenes científicas alemanas a dedicarse a la investigación, ofreciéndoles ayuda financiera y para el cuidado de sus hijos. Hola, soy Virute María Filomena Galdicas. Nací el 10 de mayo de 1946 en Wiesbaden, Alemania. Les expresé a mi amigo Luis Leiki mi deseo por estudiar los orangutanes en su hábitat. He publicado varias obras de mi intenso trabajo de campo, entre ellas Mis orangutanes, 20 años entre las personas tímidas de la selva. He impulsado una campaña para evitar la extinción de los orangutanes. Soy etóloga de nacionalidad canadiense. Logré ser oficial de la Orden de Canadá, mi premio Tailen al logro ambiental. Un 15 de febrero de 1949, en Burgos, está en brazos de su madre, Nieves López Martínez, una futura paleontóloga que aún no sabe lo lejos que va a llegar. Nieves, a los 4 años, ya tenía claro que quería dedicarse de mayor a la paleontología. Investigó en el CSICE y fue profesora en la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta a sus alumnos que era metódica, correcta y sin alardes. Nieves se especializó en los lagomorfos, una especie de conejo del Cenozoico del que sus fósiles más antiguos son de hace más de 65 millones de años. Estudió su esqueleto y sus características físicas. En 1972 fue licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid y está especializada en paleontología. Descubrió nuevas especies de fósiles y escribió alrededor de una decena de libros. Es reconocida mundialmente por sus estudios sobre los lagomorfos. También trabajó en otro grupo de vertebrados, incluyendo los dinosaurios de la península ibérica. Es responsable de la modernización de los estudios paleontológicos en España. Nieves López falleció el 15 de diciembre de 2010, es decir, con 61 años de edad, en Madrid, España. Hola, somos un grupo de alumnos del Centro de San Agustín de Zaragoza y vamos a hablar acerca de la científica Wangari Maathai. Nació en 1940 y falleció en 2011 de un cáncer de ovario. Comenzó a ir a la escuela primaria a los 8 años y a los 11 entró a un internado católico durante 4 años. Posteriormente entró a la escuela secundaria católica. En 1960 fue a Estados Unidos y obtuvo una beca para estudiar. Se graduó como bióloga. 2 años más tarde obtuvo el título de máster en ciencias y en 1971 se convirtió en la mujer doctorada de África Central y Oriental. En 1976 fue designada jefa del Departamento de Anatomía Veterinaria. Presidió el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia. Promovió la creación del Movimiento Cinturón Verde, un programa que se inició en 1976 y cuyo objetivo se ha centrado en la plantación de árboles. En la actualidad se considera uno de los proyectos más exitosos en lo referente al desarrollo comunitario y protección medioambiental. En 2002 fue elegida parlamentaria por una amplia mayoría de votos, tras lo cual el presidente la nombró vicepresidenta del medio ambiente. En octubre de 2004 se convirtió en la primera mujer africana galardonada con el Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento a su larga carrera en defensa. Chicos, os presento a mi madre científica, Gloria Cuenca Vescós. Ella refleja y contagia su gran motivación y logros. Desde el 18 de enero es vicerectora de la Universidad de Zaragoza y
dirige el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, cofundadora del grupo Arabosaurus. Doctora Cuenca, ¿qué nos diría para fomentar la ciencia? Parece básico que los niños aprendan a ver que la ciencia es algo que les va a servir en sus vidas y que pueden resolver muchos problemas. Es un empujón entre chicas para conseguir la paridad de la ciencia. Claro, las cuotas más altas como investigadora, como científica y como profesora de universidad, pues que lo pueden hacer también, ¿no? Que es cuestión de, si te gusta algo, empezar y hacerlo. Gloria Cuenca Vescós, defensora de la vida y ecosistemas. Me ha contagiado su vocación. Soy una larva de científica. Mi deseo compartido, que esta generación cierre la brecha de género en ciencia. Hola, hemos elegido a María Martínez porque nos gusta la paleontología. La paleontología nos gusta por cosas como los huesos de dinosaurio, los restos de cuerpos egipcios, etc. Este es nuestro trabajo de Martina Martínez. Aquí os lo dejo. Espero que lo disfrutéis. Adiós. María Martinón Torres nació en 1982 en Orense. Tiene 39 años. Es una médica y paleontóloga española. Es fundadora de la European Society for the Study of the Human Evolution, así como miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia desde 1999. Ya yo me enteré, se nota cuando